Esta semana en NotiVida, Monseñor Osoria visita Higüey celebrando el jubileo de la vida contemplativa. El Papa elige un dominicano como obispo auxiliar de Nueva York. El ministro de la Juventud realiza un homenaje al padre Luis Rosario. Esto es NotiVida, conectando la vida de la Iglesia. Bienvenidos a la emisión estelar de NotiVida, una semana increíble para la Iglesia. Grandes celebraciones y también importantes pérdidas, ¿no crees, Raiza? Así es, Patricia, y hoy, gracias a este resumen de noticias, conoceremos todo lo que nos conectó como Iglesia durante este fin de semana. De inmediato, las informaciones de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Iniciamos las informaciones con Monseñor Francisco Osoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, quien se trasladó a la diócesis de Higüey para celebrar junto al pueblo el jubileo de la vida contemplativa. En la celebración, Monseñor Osoria dedicó el tiempo a explicar de qué trata la vida contemplativa y sobre todo la importancia que tiene para la Iglesia. Veamos. Estos monasterios, este estilo de vida, la vida contemplativa viene a ser como las raíces del árbol grande que es la Iglesia. Necesitamos hombres y mujeres dedicados a la oración, dedicados a la contemplación del Señor, que sean el sostén de la Iglesia, el sostén de toda la actividad que tiene la Iglesia, de toda la pastoral. De igual modo, el arzobispo Osoria nos recuerda que por más comprometidos que estemos con cualquier trabajo pastoral activo, no debemos olvidarnos de lo espiritual y no descuidar nuestro interior. Si descuida su espiritualidad, si descuida la vida de oración, está perdido. Monseñor Osoria compartió la información que actualmente en el país contamos con 11 monasterios de vida contemplativa, de los cuales 10 son de hermanas y uno dedicado exclusivamente para monjes. Ellos tienen como misión orar por la Iglesia, sus procesos, líderes y sobre todo por la vida espiritual de los que deciden seguir a Cristo para que la Iglesia sea fecunda. Esa vida tiene que crecer entre nosotros, de que no vienen del cielo esas hermanas, esos hermanos, salen de la familia. Las vocaciones a este estilo de vida salen de nuestras comunidades, salen de la familia. Hay algunas de ellas que nacieron en España o en México, pero la mayoría son de aquí, dominicanas. Esas vocaciones tienen que salir de nuestras comunidades, de nuestras familias. Por eso vamos a orar hoy por esta vida, por este estilo de vida en nuestra Iglesia dominicana, por la vocación a la vida contemplativa. Y le pido a ustedes que oren en su casa también. Y en otro orden, este sábado 29 de enero se celebró en la parroquia San Antonio de Padua de Gascue a las 6 de la tarde una celebración eucarística por cumplir un mes de fallecimiento del padre Luis Rosario y en el marco del Día Nacional de la Juventud. En la homilía, el vicario episcopal de Pastoral Juvenil, el padre Benito Alvarado, contó su experiencia con relación al padre Luis Rosario sobre el Evangelio y la importancia de trabajar con la juventud. Al final de la celebración eucarística, el ministro de la Juventud, Rafael Félix, informó que el Premio Nacional de Juventud fue dedicado al padre Luis Rosario por sus aportes a la juventud. Dijo ser de la parroquia San Antonio de Padua de Gascue, donde inició su vida pastoral. Estudió con las carmelitas y los salesianos.
expresando lo valioso que es en su formación. Se reconocieron 5 jóvenes de las vicarías episcopales territoriales y el Distrito Nacional, con la placa de reconocimiento en honor al padre Luis Rosario. Ellos fueron Laura Rodríguez del Distrito Nacional, Pedro Romero de la Vicaría Norte, Kircia de Jesús de la Vicaría Oeste, Gabriela Pérez de la Vicaría Este, Emmanuel de León Vicaría Santo Cristo de los Milagros. Muchísimas felicidades y que continúen con ese hermoso proyecto de evangelización que realizan como jóvenes. Y en esto nosotros podemos encajar a la perfección la figura, la vida, el testimonio y la entrega del padre Luis Rosario. De él podemos aprender. De él podemos aprender de su entrega, de su testimonio, de su pasión por los jóvenes. Su pasión. Una pasión que lo único que buscaba en él era precisamente hacer que los jóvenes cada día más fueran mejores. Y en ese mismo tenor, la felicidad es doble, ya que a propósito del ministro de la Juventud, él aprovechó su visita al Congreso de Empleabilidad que anunciamos la semana pasada, organizado por la Pastoral Salesiana, y dio una gran noticia. Veamos de qué se trata. Para mí es un honor anunciarle a toda la familia salesiana que en esta edición del Premio Nacional de la Juventud va a ser en honor a un grande de los salesianos, a un grande de la juventud, al padre Luis Rosario, va a ser en honor este Premio Nacional de la Juventud a partir del año 2021. Y nos trasladamos a la Vicaría Este, ya que se realizó la Asamblea para la Planificación Vicarial de Santo Domingo Este en la Parroquia Santa Mónica del sector Alma Rosa y de la zona pastoral Los Mina, con la participación de los 5 arciprestes de las 5 zonas pastorales, sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos, que son agentes de pastoral de diferentes comisiones de pastorales. El encuentro estuvo encabezado por nuestro obispo, Monseñor Benito Ángeles Fernández, y su vicario adjunto de pastoral, el reverendo padre Adriano de los Santos, donde estuvieron presentes todas las zonas con sus participantes, que fueron de zona de Boca Chica, San Isidro, Villa Duarte, Las Américas, Los Mina y Oriental Sur. Monseñor Benito Ángeles Fernández entregó formalmente a los arciprestes de las 5 zonas pastorales varios cuadros bendecidos de Nuestra Señora de la Altagracia en el marco del año jubilar altagraciano, para que sean peregrinas en todas las parroquias y sectores de Santo Domingo Este. El momento fue significativo y se hizo la oración de este año jubilar dedicado a la Virgen de la Altagracia. Se realizaron trabajos de equipos por vicaría y por comisiones pastorales para dar seguimiento al trabajo que se realizará en todo el año. Saludos, soy José Luis García desde Santo Domingo Norte, aquí en la Vicaría Episcopal Territorial de Santo Domingo Norte, donde se dio el gran acontecimiento del Día J, el Día de la Juventud, una celebración muy especial con Monseñor José Amable Durán Tineo, donde exhortó a los jóvenes a cultivar los valores de la fraternidad, la solidaridad y a no dejarse envolver por la cultura de la violencia, sino que promover la paz. Monseñor Durán Tineo exhortó a los jóvenes a combatir la pandemia que acecha a la sociedad, la violencia, el afán de lucro, el dinero fácil y el hedonismo o placer sin compromiso. También invitó a los jóvenes a educarse para la tolerancia y el diálogo. Cerca de 500 jóvenes vinieron aquí, pertenecientes a diferentes parroquias de la Vicaría Territorial Episcopal Santo Domingo Norte, y se dieron cita a esta actividad que inició pasada las 8 de la mañana en este Politécnico El Ave María de Sabana Perdida, en la mencionada localidad. A la llegada, los jóvenes se formaron en 2 equipos identificados con un lazo negro o blanco que representaban los equipos Don Bosco y Carlos Acutis. En la celebración consistió en realización de trivias de fe, dinámicas, competencias deportivas que incluyeron juegos tradicionales como el pañuelito, el quemadito, también juegos de mesa como dominó, ajedrez, parché, entre otros. En el cierre de la actividad, varios jóvenes fueron reconocidos con medallas por su destacada participación, al igual que se le entregó varias imágenes de la Virgen de la Altagracia a jóvenes y parejas que se habían casado por la iglesia recientemente, y jóvenes que han dedicado y han decidido decirle sí al Señor a través de una vocación religiosa. Así que es toda la información que tenemos. Retornamos a los estudios y continúen con la programación de Televida.
Nos vamos de inmediato a una pausa comercial, pero de regreso más informaciones. Antes, recordar que estamos disponibles para recibir todas las informaciones de tu comunidad. Escríbenos al WhatsApp 809-865-1335 o escríbenos al correo notivida41@gmail.com. Estamos para saber y dar a conocer todo lo que acontece en tu parroquia o sector. Venimos en breve.